Bueno, tal y como lo dice Mao, es un tema muy complejo y muy complicado, queridos. Y es tiempo de mirar más allá y de detenernos a mirar a los que están a nuestro alrededor. Estamos viviendo tan deprisa que ya no desciframos el dolor que se esconde detrás de una sonrisa que está cuarteada por la angustia y la desesperanza. Estamos tan ensimismados en nuestras conveniencias que ya nadie nos importa, al menos que tenga algo que darnos a nosotros para nuestro propio beneficio. Desestimamos el poder de un te amo o de un todo va a estar bien y no comprendemos que una palabra de aliento en el momento justo puede salvar la vida a alguien. Así que por favor, llama a tu amigo, llama a tu hermano, llama a tu familiar y pregúntale cómo está. Pregúntale si necesita algo y si puedes hacer algo por él. El suicidio es un intruso del cual poco se habla, es un tema tan tabú y tan escabroso que lo escondemos debajo del fucking tapete. Yo soy un hombre que ha vivido muy de cerca el aguijón de este deseo en múltiples ocasiones y he estado a segundos de lograrlo. Pero necesitamos develarlo y hacerle batalla a todos y en todos lados. Necesitamos hablar del suicidio en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestras amistades, en nuestras ciudades, y debemos de ser vigilantes y estar alertas con el espíritu en sintonía y en guardia para accionar en el momento en que la alerta de nuestro corazón y el alma nos haga hacer esa pregunta: ¿estás bien? Queridos, las cifras van en aumento y son alarmantes en el mundo entero, carajo. La depresión es algo muy serio y jamás deberíamos de trivializarla por nada ni por nadie. La epidemia del espíritu y el corazón es la enfermedad urgente a tratar. Nunca creamos que la tristeza no puede ser tan profunda como el mismísimo Seol, que jamás es así. La incertidumbre, la culpa y la desesperanza son enemigos crueles que logran cegarnos y ponernos contra la pared, alimentan nuestro miedo y nos llevan a crear un futuro catastrófico, casi imposible de sostener cuando estamos débiles en el espíritu y sin una gota de fuerza en la mente y ya no queremos una batalla más y decimos: se acabó, quiero morir hasta aquí. Pero, escúchame bien, es justo ahí en donde debes de recordar que los colapsos no son nuestra muerte, sino nuestro nacimiento. Porque para que una estrella nazca, primero debe de romperse. Tú, que me estás escuchando, sin importar la edad que tenga, el oficio que tenga, seas madre, marido, hijo, hija, empresario, y te ha pasado por la mente arrancarte la vida, te ruego, no lo hagas. Y te pido que solicites ayuda. No está mal pedir ayuda. No está mal necesitar a otros. No se trata de fingir perfección. Pudiste haberlo perdido todo, pero todavía lo puedes recuperar todo. Tómate de la mano de Dios, Él te ama y con eso te basta. No tienes por qué estar triste si tienes 25 y no te has casado. No tienes por qué creer que no puedes graduarte a los 50 años si a ti te tocó primero trabajar y sudar para sacar una familia completa. No tienes que estar triste porque aún no tienes hijos y tus amigas sí. No tienes que llorar si no hay independencia económica en tu vida y dependes de otros. No tienes por qué estar triste si a tus años no tienes un auto de lujo, no tienes que entregar tu vida por una mansión, por un yate. Eso vale madres. Hay gente irresponsable en este mundo que te hace creer que lo que ellos tienen es mejor que lo que tú has conseguido, pero no les creas. Querido, una cosa es ser inspirado y motivado y otra es desear aquello que no es tuyo. Debes de estar dispuesto a pagar el precio de escribir tu propia historia, aunque duele en el alma. No huyas del dolor, úsalo a tu favor y jamás seas la copia al carbón de otros. Ya que de ser así, vas a pagar las consecuencias de vivir a la sombra de otros y jamás descubrir el infinito potencial que yace en ti, en tu unicidad y en lo que te hace diferente a todos en toda la materia del cosmos entero. Te aseguro que aunque no encuentres hoy el propósito de tu vida, por favor no tires tu vida. Mira, si estás enfermo y sin esperanza, no cierres el capítulo hasta que el que escribe en el cielo le ponga un punto final. Una violación podría partirte en mil, pero no puede acabar contigo. Si perdiste dinero o un negocio, te aseguro que aún tienes creatividad e imaginación para crear algo aún mejor y más chingón. Sea lo que te haya pasado, vive, carajo. No existe el fracaso.
La mente es mucho más caótica que la realidad. Acércate a un especialista, comparte tu dolor. De hecho, todos en este mundo deberíamos de comernos un pedazo del dolor de otros. Estoy seguro que allá afuera hay alguien a quien le importas. Te queremos con vida. Aquí en Sale el Sol te decimos que te amamos. Que la vida es dura y cruel, que nos golpea fuerte y nos sentimos morir, pero hoy tienes que recuperar la actitud de batalla. Una vez más, busca entre el lodo de tu mente y los terrores que se gestan en tu mente un lugar para retomar las fuerzas y para dar un paso hacia la victoria que tanto nos espera. Vive, haznos un favor a todos y haz mejor el mundo. Tú haces mejor al mundo, tú vales y haces que el mundo valga la pena. Y todo el equipo de Sale el Sol, te deseamos que tengas una vida próspera, llena de gozo y que Dios te bendiga. En este lugar te amamos y nos preocupamos por ti, por tu vida, por tu familia, por tu carrera, por tus negocios, por tu salud. Y aquí trabajamos para que México no nada más hacer televisión a lo estúpido, sino para servirles a ustedes. Les amamos y que Dios les bendiga brutal. Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.